Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Cuarto día aquí en Punta Cana. Seguimos camino para dónde. Vamos a tener la experiencia de los boogies, que es muy tradicional aquí, muy común que se haga. Bueno, creo que la más que hacen los turistas. Sí, vamos a ver qué tal. Así es, la experiencia del boogie no solamente incluye el paseo en boogie, sino también visita una playa, visita unas cuevas. Bueno, algunas, la mayoría incluyen visita unas cuevas. Taína le llaman, ¿verdad? ¿Cuál es Taína? Hay unas cuevas, una experiencia taína, con el café, okay. El chocolate, cenote, también vamos a estar viendo. Bueno, mi gente, estas experiencias las puedes conseguir desde un valor de $30, 60 y hasta 200 por dos personas. Así que tienen ahí variaciones de precios para aquellas personas que tengan menos presupuesto o más presupuesto. Bueno, y una de las cosas que nos gusta de todos los tours que hacen aquí en Punta Cana es que la mayoría te recogen y te dejan en el hotel. Pero primero vamos a hacer una pequeña parada aquí a tomar cafecito, porque primero café, ¿verdad? Que realmente está bien temprano, son las 7 de la mañana y por lo general estos tours más o menos van así de 7 y media, duran 4 horas, 3 horas. El de nosotros va a durar unas 5 horas, esperamos pasarla bien chévere. Si aún no nos conocen, nosotros somos Génesis y Mateo de 1100 millas, de Yauricua. Y el colombiano. Y en este canal te compartimos información muy valiosa para algún destino que estés interesado en visitar, que nosotros ya conozcamos, algunos tips, así que te invitamos a quedarte hasta el final de este video. Nos buscaron al resort temprano en la mañana para llevarnos a la finca privada de Evolution Adventure Park, donde sería nuestra aventura del día, la cual queda aproximadamente a 30 minutos del hotel. Y a ese tour tienen que venirse preparados, tienen que irse con bandana o pañoleta, como le decimos nosotros. Nosotros nos traemos un cuellito. Y al igual también tienen que tener gafas de sol para protegerse de los ojos, porque realmente hay mucho lodo, mucho fango. Y esa es la aventura. Pero sin embargo, aquí venden todo, las bandanas, venden la Google, como le dicen aquí, las gafas. Valen $6 cada una, gafas de $10 a $25. Pero si ustedes cuentan, nosotros compramos esta en Colombia, nos valieron $2 cada una. Están bien chéveres también, así que ya saben. Para liberarnos de esto también. Para liberarnos de la mascarilla. Bueno, esta excursión la estamos tomando aquí con Evolution Park. Es directamente con el hotel, con el Hard Rock Hotel y Casino. Que también los invitamos a verse el video del review completo de este hotel, que te lo vamos a compartir aquí arriba y en la descripción también. La verdad, ese tour tiene un valor de $200, pero a nosotros nos salió gratis porque vimos una presentación de 2 horas, pero realmente fueron como 4, donde te quieren vender la membresía de Legendary, que es la membresía de los Hard Rock All Inclusive que están en México, aquí en Punta Cana, en Cabo San Lucas. Realmente nos encantó esa membresía, no la compramos en esta vez, pero realmente está muy buena porque es algo como un timeshare, pero es un poquito diferente, es un poquito más flexible, no es que te den una semana al año. De verdad que es súper recomendado, pueden ver la charla, y además de eso nos dieron $100 en efectivo, $100 cash, ¡dímelo! Y además de eso nos dieron $100 cash para gastar en el hotel, así que bueno, fueron $300, estuvimos 4 horas, básicamente escuchando pues la charla, pero nada, de verdad que súper chévere. Valió la pena. Sí, valió la pena, de verdad que algún día queremos tomar esa membresía. Luego de una pequeña charla, empezamos con el plato fuerte de la experiencia, que fueron los boogies, para despertar y quemar toda la adrenalina. Te llevan por los caminos privados de la finca, donde solo entran esta clase de vehículos.
Dale caña, dale caña. Ponlo en low. Dalo en low. Ponlo en low. En L, ponlo en L. Dale en L. Tira la llanta para el lado y abajo. Tira la llanta para allá y ponlo en L. Tira la llanta para allá y ponlo en L. Toda, toda, toda. Ponlo en L, ponlo en L. Dale, dale. Dale, dale, duro, 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 dale, duro. De ahí nos montamos en un party bus, un huevo de chinchorreos, como le decimos nosotros los boricuas, para continuar con el tour. Bueno, pues el tour de los Bugis está brutal, duró 40 minutos, de verdad que nos curamos de la adrenalina. Poquito, mira, por ahí fanguito. Estamos llenos de fango, pero nada, chévere. Aquí estamos entrando a la plantación de café y de cacao también para tener una degustación. Nos explican cómo lo preparan aquí en República Dominicana y muchas otras cosas más. Mi gente, suscríbanse a nuestro canal para que sigan conociendo más de estas travesías que nosotros hacemos por diferentes partes de Colombia, pronto Puerto Rico y actualmente en República Dominicana. Mañana vamos para Hoyo Claro también, para que no se pierdan el video, también lo vamos a sacar después de este, Hoyo Claro, un lugar que casi no visitan los turistas, así que nos tocó hacer unas maromas para poder ir, pero nada, vamos por ahí. Así como está verde, no sirve para nada. El baile de Filón. El baile de Filón. Ustedes tres acaban de majar con el palo de Chichi. Le agarraron el palo de Chichi. Este es el palo de Chichi. Bien. Yo les voy a mostrar a ustedes cómo nosotros aquí en Santo Domingo majamos la semilla y el café sale delicioso. Bien, familia, the position is very important. A ver, no menores, trata de hacérselo lo más suave posible. Así es, así es, rey, que de mal aquí. Por eso el niño. Ya, no lo encuentro tanto, ya. Un aplauso, familia. El colombiano es mejor. Pero sabe rico, sabe rico. No, mentiras, es que está delicioso. Sabe también rico, igual que el de Puerto Rico. Se puede quedar atrás. Ah, que te
noche tomen un poco, no demasiado, porque entonces después van a dormir, no van a trabajar. Se toman un poco y la noche fue. Después de degustar el café, chocolate, el té de chocolate, el rico Mama Juana, nos llevaron por unas cuevas bellísimas con murciélagos y unas formaciones rocosas espectaculares. Para de ahí continuar a una especie de cenote seminatural. Bueno, acabamos de salir del cenote y de las cuevas, de verdad que una experiencia espectacular. Si te gusta este video, te invitamos a que le des like para que muchas más personas lo puedan ver. Y bueno, y tú ya habías venido a hacer el tour de los buggy, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal te pareció este? A diferencia de los que has venido. Realmente este es mucho más privado, pero no incluye la playa. Pero de todas maneras tenemos cuevas. A diferencia de otros tours que yo he hecho, que solamente tiene el cenote y la playa y por los buggy. Y los buggy aquí son de mejor calidad y mucho más rápido. Eso sí, están bien rápidos los buggy de aquí, de verdad que están buenísimos. Tiene una duración aproximadamente de 4 a 5 horas y pensamos que vale la pena lo que cuesta. Regresamos al hotel felices después de esta dosis de adrenalina y conexión con la naturaleza. Gracias por ver nuestros videos y nos vemos en algún destino del mundo. Bueno, y de aquí vamos camino para el lugar favorito de Génesis en todo viaje, en todo lugar, y es... ¡el spa! Vamos a tener 3 horas de spa aquí en el Hard Rock. También vamos a mostrarles un poquito, aunque no mucho, un poquito nada más, para no contarles y para que lo hagan ustedes personalmente.